Soy Raquel Huereca, soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, soy feminista, estudié la licenciatura en periodismo y comunicación colectiva, luego la maestría en estudios políticos y sociales y el doctorado en ciencias políticas y sociales, todos por la UNAM. Bueno, la genealogía es una sucesión histórica de prácticas, experiencias, saberes, acciones, ideologías, entre otras más, que van conformando los avatares de la condición de género. Es un legado histórico en el que las mujeres de una generación sucedánea, sucesiva, sean o no feministas, aprovechan los recursos sociales, políticos, simbólicos que tuvieron que abrir quienes nos antecedieron para poder abrir el espacio social, para poder caminar por una brecha, por un camino social en el cual las mujeres hemos avanzado en el reconocimiento. Este legado histórico solo se materializa cuando es nombrado. Entonces, en este sentido, las mujeres del presente tenemos la obligación de nombrar los legados a partir de los cuales hemos incidido en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, quienes estamos en la academia, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Yo que me he formado para el trabajo académico, que en el trabajo académico he dejado buena parte de mi ser y de mi vida. Pues estoy obligada a nombrar a quienes han sido mis maestras, quienes han sido mis mentoras, cómo llego yo a un espacio académico que se formó por y que tuvo cambios a partir de mujeres feministas que estuvieron antes de que yo llegara ahí. Afortunadamente, hoy tenemos la posibilidad de tener vínculos intergeneracionales más próximos con quienes nos anteceden en aquellos ámbitos en los que nos desarrollamos, ¿no? Eso no existía antes, ¿no? Porque el acceso que tuvimos las mujeres a la educación creció y se sostuvo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y eso pues nos posibilitó tener estos vínculos y estas interacciones. Entonces, ¿quiénes están en esa genealogía? Pues están nuestras maestras y estamos en un terreno profesional, pero también están las mujeres de nuestra familia, las mujeres de nuestra comunidad, las mujeres con quienes vamos construyendo tejido social, con las mujeres que pueden ser referentes en el arte, en la cultura, en cualquiera que fueran nuestros consumos. A lo largo de nuestra vida, pues siempre va a haber ahí alguna que deja una semilla, que desata algo, que se convierte en un hito transformador de nuestra identidad y que nos permite transitar hacia ser feministas. Yo al inicio mencionaba que la genealogía feminista es un legado para las mujeres de diferentes generaciones, sean o no feministas, ¿no? Y aquí es muy importante que cuando tenemos esta conciencia feminista, pues identificamos quiénes están en nuestro legado. Antes no, si no tenemos la conciencia feminista, utilizamos ese legado histórico para andar en el mundo, en el mundo patriarcal, sin que necesariamente tengamos esta conciencia, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante nombrar? Justo para construir esta historia de que nos han borrado a las mujeres como colectivo, ¿no? Las sociedades patriarcales se caracterizan por ser androcéntricas, es decir, están sustentadas en una sobregeneralización de la experiencia de los hombres como si esta fuera la única experiencia posible sobre lo humano, y entonces se vuelve la experiencia determinante de lo humano. Y en este sentido es que pues las mujeres hemos sido deshumanizadas en la sociedad patriarcal
a partir de todas estas construcciones androcéntricas. Entonces, Wikipedia tiene una importancia crucial en el mundo contemporáneo porque es la gran enciclopedia que ahora todo mundo consulta y las mujeres no podemos quedar fuera de una segunda gran enciclopedia, ¿no? Como la que existió en los orígenes de la modernidad. Entonces, intervenir de manera, la intervención feminista de Wikipedia es muy importante para que esta genealogía se expanda, para que cada vez haya más mujeres nombradas, para que las aportaciones de las mujeres en diferentes disciplinas, en diferentes campos del conocimiento, estén presentes en esta enciclopedia.